qué también hay un convenio de colaboración para coordinar acciones y estrategias en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir los delitos electorales, aumentar la participación ciudadana y estimular la cultura de la denuncia en materia de delitos electorales? ¿Qué fue con este primer objetivo de la actual Procuradora General de la República? El ejercicio en público, como estamos el día de hoy, tres instituciones electorales, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla,